Mi abuelo decía que las letras pueden crearnos y destruirnos, que las palabras suelen someternos tanto como las imágenes y las personas. ¿Por qué ser tan metódicos cuando somos seres sensibles?, se preguntaba. Seres que logran transmitir deseos, sueños y anhelos. Yo he pensado que las personas son como los libros. Hay grandes, pequeños, gruesos y delgados. Los hay de literatura, ciencias, arte y derecho. Hay terror, drama, comedia y tragedia. A cada persona le corresponde un tema, un tipo, un libro. A mí me agobia no saber cuál es el mío. Nuevo mensaje. Camilo, no te veo desde el entierro de tu abuelo. Ya han pasado 2 meses y no. Mi papá y yo no teníamos la mejor relación. Él no era una buena influencia para ti. Recuerda que tienes que ser como tu padre. Necesito que contestes. Te tengo noticias. María, la empleada, se encontró con una caja en la casa de tu abuelo. Dice que hay algunas cosas que son para ti, para que pases por ellas. La trascendencia de las acciones motivó el declive de las pasiones. Procura dar luz a una existencia que confronte la incertidumbre del ser con la riqueza del vivir. Para eso, tal vez el único escape sea hacia adentro.